Hi, good morning, everyone, the new ones. Good morning. Let's continue with our explanation. I was explaining about will and going to. What's the difference between will and going to? We will see future, okay? Nos toca ver futuro y vamos a ver la diferencia entre will y going to. Entonces, estábamos compartiendo nuestra pantalla. Y les mostraba lo siguiente, ¿no? The difference between will and going to. Will, rapid decision, it says here, right? Rapid decision, offer, promise, threat, refusal, if it's negative. Example, I'm thirsty, I think I will buy a drink. Rapid decision at the moment of speaking, right? When we offer, as well, we use will. That looks heavy, I will help you with it at the moment of speaking. Promise, don't worry, I won't tell anyone. At the moment of speaking. Threat. If you don't stop, I will tell your mother. Threat. Threat es como amenazar, ¿no? Si no paras, le diría a tu mamá. If you don't stop, I will tell your mother. Refusal, of course, is a negative form. We say won't, will not, won't. She won't listen to anything I say. Right. So this is the difference. Generalmente estos will, entonces como podemos ver, son frases de futuro que se dice al momento de las circunstancias, al momento del habla. Okay. Ese es will. Going to ya va más allá. Going to, we use to prior plan, evidence, sign, right? When we plan our future, we use going to. It's planifying, right? Thought. So we use going to. For example, the decision was made before the moment of speaking. Example, I'm going to the beach next weekend with my friends. Because it's thought, it's planified, right? Next, evidence signs. When there are signs that something is like happening, yes, that things that are going to happen, sure are going to happen. For example, my stomach hurts a lot and I think I'm going to throw up. No duele mucho mi estómago, creo que voy a vomitar. It's 7. Oh, they are going to win. Otra oración. Están a 70-0 y van a ganar. Ellos van a ganar. Son cosas que van a suceder. Por cierto, 100% que van a suceder. This is the difference between will and going to. Well, after that we have the you can use both will and going to make predictions. Dice que podemos hacer dos cosas. Los dos, will going to, para hacer predicciones. Ambos son buenos para hacer las predicciones. Compare, are you busy this evening? For example. Compare, are you busy this evening? Ah, of course, I haven't made any plans. I think I will probably watch TV. Or I am probably going to watch TV. The combination of I'm going to are both possible here. We are predicting what will happen because nothing is planned. Yes, I'm going to the movies. Only going to is possible because this is a prior plan. Claro, entonces está planificado. In spoken English, go ask the gonna. Han debido ver mucho ustedes en canciones, poesía, diálogos de televisión. Dice gonna, después un pronunciado por el going to. Gonna, pues se usa mucho en el lenguaje informal hablado, oral speaking, informal oral speaking. We use gonna, right? Or in songs, it's common as well, the use of this gonna. Refer to, going to. Questions.
No? Teacher, excuse me, what does will? Will. Ah, muy buena pregunta. Yes. El will, como ustedes pueden ver acá, en la primera oración, will es un auxiliar para, ¿cómo podemos decir? Para expresar el futuro. Solito will, pues no tiene traducción. I will buy. Yo compraré. Segundo ejemplo. I will help. Yo ayudaré. ¿Verdad? Aquí en la cuarta, en el cuarto ejemplo. I will tell. Le diré. I will tell your mother. Le diré a tu mamá. Negativo. Won't. I won't tell anyone. No diré a nadie. Ese es el negativo, won't. El going to, como pueden ver, utiliza verbo to be. I am. I think it's going to. Es otro tipo de futuro que se estudia al mismo tiempo. Pero es un futuro, como habíamos dicho entonces, un futuro planificado, un futuro pensado. En cambio, will, estamos llegando a la conclusión que will es hecho al momento de la situación, al momento del habla, at the moment of speaking. No es planificado el will. El cambio de going to sí es planificado. ¿Sí? Okay, teacher, thanks. Okay. Questions. Las preguntas me amplía en mi horizonte para poderles explicarles mejor. Quizás me estoy olvidando algo. No explicarlo. Mucha curiosidad al respecto. Well, so that's the difference between will and going to. And we have in our book the same exercise. In our books, grammar, estamos practicando gramática, grammar, read the forecast and trace the trajectory of the hurricane on the map. Una pregunta antes de comenzar. ¿No? Antes de empezar el libro, aquí tengo una pequeña intro. Y después de la intro, vamos a empezar. ¿Está bien? Voy a compartir pantalla para ustedes. Espero la escuchen. Yes, let's continue with our learning process, decía, ¿no? Y bueno, dice este año, pero ya estamos en el segundo trimestre, ¿verdad? El tercer trimestre ya se nos viene con todo lo que ustedes ya saben lo que va a suceder. Y
Bueno, hay que seguir adelante, ¿verdad? Aprender es lo más importante. Conocer y aprender y retener lo que los profesores les enseñan. Porque va a ser útil en el futuro. Ok. Grammar. ¿Alguien puede leer la introducción, por favor? Grammar, number one. No aparece nada, Miss. ¿Perdón? Por favor, alguien que pueda leer la instrucción número uno. Read. O vamos a escoger víctima. Oh. Here. The team marine 1, 2, 3, 4, 5. The team marine, the country, the country, the man. This student Araceli Franco, please, can you read number one? Yes, you, Araceli, read the instruction number one. Adelante. Estamos en la página, por si acaso, página 100. Mister, un segundo, no tengo mi libro. Okay. Don't forget the first requirement is that you have to have your book next to you. In our classes, okay? Ready? Another student, please. We are wasting our time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is student Dairen Hurtado. Yes, Dairen. Good morning. Can you please read the instruction number one? Please, the instruction number one. Participen, pues, chicos. Voy a creer que si no todos están ahorita, se han conectado y se han ido a sus camas. Entonces, ahí voy a ver, colocar la participación. Luego les mostraré mi registro. Dice un casillero participación. ¿Qué página? 100, ¿no, mister? Yes. Page 100. Hay una pequeña instrucción de dos líneas. A ver, ¿qué dice? Mister, ¿qué leo? A ver, adelante. Cualquiera de los dos. Igual voy a necesitar dos lectores para la segunda parte. Adelante. Ok, la instrucción dice, one, read the first cast and drafts. The territory of the Ranikai on the map. Yes, thank you very much. Dice, read the forecast and trace the trajectory of the hurricane on the map. Pero, teacher, ¿para qué hizo leer al estudiante si usted lo volvió a leer? Bueno, siempre se hace eso. Siempre hay que hacer para primero al estudiante, luego el teacher lo lee. Por si alguien, algún participante haya pronunciado mal, ¿no? Trace the trajectory of the hurricane on the map. ¿Qué era forecast? Habíamos dicho que forecast era la predicción del tiempo. Y trazar la trayectoria del huracán, en el mapa. And we have a map of United States of America, right? The map of the United States of America, and we have the part of which state is, ¿qué estado quería hacer, no? Miami, right? Yes, the state of Miami, and of course the Caribbean countries like Cuba, Haiti, Dominican Republic, Jamaica, right?
And of course, Central America with Honduras, Nicaragua, and so on. Question and answer all about Hurricane Julia. ¿Qué se llama el huracán? Julia. All about Hurricane Julia. Question, answer. Where is Hurricane Julia now? At the moment, it's just north of Puerto Rico. The storm will move west across the Turks and Caicos Islands, but it won't stay there. It will travel north of the Bahamas. Will it be dangerous for people in the Bahamas? No, because it won't hit the island. At least not directly, but it will rain a lot. Where will it head next? Well, Julia will travel west and hit the east coast of the US. Will it affect Miami? Yes, it will. It will move through Miami and straight into the Gulf of Mexico. And then where will Julia go? We think Julia will hit Louisiana and will move north of New Orleans. It won't affect the nearby states except for the heavy rain. So this is the trajectory of this hurricane. Right? Entonces ustedes trazan la trayectoria del huracán. Starts at north of Puerto Rico. Tenemos un puntito rojo en el mapa, ¿no? Starts north of Puerto Rico. ¿Cuál línea seguirá? ¿La línea del arriba, la del medio o la de por abajo? Hay tres líneas, ¿no? Ustedes ven su libro. ¿Qué línea tomará? Acaba de entrar un estudiante que solamente está con su nombre. Por favor, Tadeo, me imagino que, por favor, coloca tu nombre completo. Sí, por favor, el que acaba de entrar, coloca tu nombre completo. Number two, please. Complete the sentences using will or won't. Complete las oraciones usando will or won't. Mientras yo llamo lista, por favor, vayan trazando el rumbo del huracán. ¿Cuál línea es la que avanza? La primera, la segunda, la tercera. Y luego, número dos, completar las oraciones utilizando will or won't. Ya saben, por favor, para que cuando las diga presente, tienen que activar su video. Debo verlos. Hoy es 14, ¿no? Franco Araceli. Adriana. Present, Mr. Me fue bien, tengo que verlos. Un segundito, Mr., por favor.
Ariel Marcelo Méndez. Estamos con el A, Marcelo Méndez. No asiste, ¿no? ¿Asiste en otras materias? No, teacher. Andrade Itatí. Present, teacher. Imagen. Bautista Alan. Bautista Alan. ¿No participa solo en inglés o no participa en ninguna materia? Compañeros de edad, por favor, reporten. Bautista Alan, ¿participa en las demás materias o solamente en inglés? Algunas veces entra, mister. Algunas materias. Okay. As I said, please, number two, you have to read, please, this part. Complete the sentences using will or won't. Number one, please, Araceli Franco, number one. Estoy llamando de acuerdo a la lista. Sorry. Número uno, lee. Un segundito. Estoy buscando la página. Página 100. Sí. Ok. ¿Del 1 o del 2, teacher? Estamos en la 2, ya. Ah, ok. Hurricanes Julia pass across the tours and Arcos Island. Caicos Islands. ¿Qué vas a colocar aquí? Will o negativo won't. No lo sé, teacher. De acuerdo al texto, en la tercera línea, the storm will move west across the turf. Will move. Will pass. Entonces, afirmativo. Will. Julia will pass across the Turks and Caicos Islands. Ya teníamos hecho la uno. Two. Andrade Itatí, please. Andrade Itatí, number two. The hurricane. The hurricane won't stay at the Bahamas. Won't stay at Bahamas. Yes. Yes, correct. Won't, negativo. The hurricane won't stay at the Bahamas. Number three. Egwes Mitchell. Number three. Mister, ella no tiene micrófono. Oh my God. So next student, Amil Flores. Number three. No tengo mi... ¿Ah? No tengo mi libro a mano, mister. Okay. ¿Qué pasa si les comparto el libro? No, teacher, no haga eso. Gente que por ahí tengo. Yeah, this is... Pueden ver la fotito. Ahí está el libro, ¿no? Estamos. Number three, aquí. Number three, in the Bahamas, the weather. A ver. In my list. Ariadna Garamendi, please. Teacher, what? A ver, lee todo. If in the Bahamas the weather won't be rainy. Won't be rainy. In the Bahamas the
won't be raining. Okay, good. Very good. Next, number four. Number four, a ver, abajo de la lista. Por Elinor Celada, number four. Teacher, desde aquí no lo veo muy bien el libro, de la imagen. ¿No tienes el libro? Sí, compartió. ¿No tienes el libro? Ahora, no, maestro. ¿Ahora lo ves? Sí, mucho mejor. We are number four. Hurricane Julia. Number four, Hurricane Julia. Hit Miami. Leemos acá. Aquí dice, ¿no? Más arribita, donde está con el mouse, dice, ¿Will it affect Miami? Yes, it will. ¿Qué nos dice? Hurricane Julia will hit Miami, right? ¿Por qué? ¿De dónde sacó esa información? De esa parte. Will it affect Miami? Yes, it will. It will move, bla, 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 bla. Yeah. Entonces, colocamos, yeah, will. Number five. Ulake, Sheila. Sheila is here. Yes, teacher. Sí. Are you yes. drinking coffee? Please, can you read number five? Okay, teacher. It will move to Louisiana. Louisiana. Okay, Louisiana. Aquí en la antepenúltima línea dice, we think Julia will hit Louisiana and will move north of New Orleans. Yes, it's okay. It will move to Louisiana. Number six, Samora Johan, please. Experts expect Julia won't be a problem for neighboring states. Yes, como vemos en la penúltima fila, aquí dice, ¿no? Aquí sustentamos nuestra respuesta. It won't affect the nearby states. Dice que no va a afectar los estados cercanos, es nearby, ¿no? Entonces colocamos en la seis. Negativo, won't be a problem for neighbor states. Good. ¿Preguntas? Tenemos un recuadrito rojo al lado, si ustedes pueden ver en su libro. Y las que no tienen, voy a volver a compartir, no hay problema. There's no problem. We have this, right? Este recuadrito rojo. Future simple. Hay una casita, ¿no? Con unas nubes. Un momentito. ¿Aló? Ya, enseguida estoy compartiendo pantalla. Okay. Dice, it will rain hard. They won't go out. Will they get wet? Lloverá. No saldrán. Will they get wet? ¿Se mojarán? Ahí tenemos la situación. De futuro simple expresado con contexto. Con contexto y además usando el futuro simple, ¿no? Note. Use future simple to predict events. Usar el futuro simple para predecir eventos. Okay, to predict events. Number three, please read and complete the sentences with the future simple. Read and complete the sentences with the future simple. Vayan haciendo la número tres mientras termino de llamar a lista ahora a los del B. No se olviden, habiliten por favor su imagen.
¿Por qué lo ocultan? Estamos en julio 14. Aguilar, Elsie. Aguilar, Elsie. No. Arciénega. No participa, ¿no? ¿Quién es su amigo de Nicolás Arciénega? Estoy colocando. ¿Quiere que le diga que participe? Yo hablo con él. Sí, por favor, dile que se conecte. Nos divertimos okay. En el Zoom, dígale. ¿Por qué no quieres conectar? Yeah. Pues sí, es divertido, dígale. Ok, Barriga, Fabricia. Berna, Laura. Hi. Berna, Laura. Bracamonte, Araceli. Presente, mister. Hi. Calle Ivana. Esa señorita, no me acuerdo nada. Nunca se conectó. ¿Quién es su amiga? Presente, presente. Calle Ivana. Sí, 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 mister, soy yo. Oh, a ver, muéstrate. No me acuerdo cómo eres. Calle, hello. Ivana. Hi, mister. ¿Qué pasó con las anteriores clases? ¿No te conectabas? ¿Tenías algún problema? Sí. Sí, mister, va a disculpar. Por favor, si no quieres contar en público, por inbox, por favor, ya. WhatsApp, mensaje de voz o textea, por favor. Senzano. Present, mister. Mister. Present. Mister. Present. Ok, ok. Churata. Juan José. Cordero, Ivana. Belén Cordero. No, it's not here. Coronel Brian. Presente, mister. Hi. Sí. Hello. Nicole Ergueta. Alexandra. Presente, mister. Where is? ¿Dónde está? No la veo. Aquí. No se te ve. ¿Me ve, mister? No. I can't see you, no. Aquí, mister. A ver. Ah, ahí estás. Hello. Yeah. Estamos en otra página. Flores Scarlett. Hurtado Dairen. Me pareció verla conectada, pero se fue. Mister, está en clase, pero su micrófono creo que no funciona. Tampoco su cámara. Dairen Hurtado. Ortega, Juan Diego. Ortega. Puña. Present, mister. Puña. No veo. Ah, mister. Ahí te recuerdo, sí. Remember you. Kenta. Kenta Albert. Kisbert. Ramírez. Ramírez Emanuel. Ramírez Javier. Ríos Arelis. Rocavado Nicole. Present, mister. Rocavado. Salinas y Manol. Salvatierra. Sánchez, Adrián. Sánchez solamente participó en el deletreo y luego se fue. Tames,
Presente, mister. Presente. Ah, mes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te recién te has conectado después de un mes? Es que mister está después de un mes, no. Estaba mal mi wifi y estoy con megas ahorita. Oh, pucha. Bien, terminaremos rápido los que están con megas, por favor. Entonces, number one, don't eat too much cake. Estos son ya ejemplos fuera del texto. Son ejemplos sueltos. Don't eat too much cake, you. Will. You will. Mister. Mm-hmm. Mister, no me llamo lista. ¿Qué apellidas, perdón? Ríos. ¿Arelis? Sí, mister. He llamado. Se ha debido cortar ese ratito. No. A veces. Pero cuando se salía, comenzaba todo normal. Digamos, cuando se salía de la vida, ¿no? Ya. ¿Qué es más? Ok, please. Number one. Don't eat too much cake, you. Will get. Falta el verbo más. Recuerda, coloquen en un examen, will, solamente will. You will sick, tú enfermar. Enfermar, no. Tú te enfermarás. You will get sick. Yes. Como el ejemplito del libro, que del recuadro, dice, get wet, get sick. Number two, ¿quién hace la número dos? It's rainy and windy today. A ver, por puntitos. It's rainy and windy today. En forma de pregunta. Pero cuando digamos, ahorita no ha publicado su pantalla, o sea, no ha compartido su pantalla, y ahí se ha puesto así negro. Pero antes de... Ok, ahora sí. Ahora sí. Please, number two. ¿Alguien que pueda leer al número dos? ¿Nadie? It's rainy and windy today. Number two, ¿algún participante? ¿Quién nos dice? A ver, Franco. ¿Cómo sería esto? Araceli Franco. Sí, teacher. ¿Cómo sería la dos? No lo sé, teacher, pero sí lo puedo leer. A ver. Yes, please. Okay. It's raining and wind today. It's cold tomorrow. ¿Qué añadimos ahí? Es en forma de pregunta. Empezamos con will, ¿no? Empezamos con will. Will it be cold tomorrow? Estará o será frío mañana. Pero to be, ¿no? It be. Will it be cold tomorrow? ¿Será frío mañana? ¿Estará frío mañana? Number three. My brother practices swimming every day. Every day. Practices swimming. Every day. Punto seguido. Igual es en forma de pregunta. Will he? ¿Qué se hace pues en las competiciones? Will he win the competition? Will he win the competition? ¿Ganará la competición? ¿Ganará la competición? Four. You broke your sister's favorite cup. She. ¿Quién nos ayuda con eso? Arelis, por favor. Arelis Ríos. You broke your sister's favorite cup. Rompiste la taza favorita de tu hermana. She. Mister. Colocas en she. Apúrense, ¿qué les toca después?
She will be, mister. She will be, yeah. She will be very angry. Ella estará muy enojada. ¿Por qué? Porque se ha roto su copa favorita, su taza favorita. Number five, it's very hot outside. It's very hot outside today. Negativo. We won't go to the supermarket. No iremos al supermercado. Porque está muy caluroso afuera, ¿no? We won't go. We won't go to the supermarket. Six, stop popping wheelies. ¿Qué era popping wheelies? ¿Se acuerdan? Stop popping wheelies. You. Era las maniobras con la bicicleta, ¿no? ¿Se acuerdan? Stop popping wheelies. You will have. Tendrás. Escojo el verbo indicado. No voy a usar get. ¿No? Voy a usar have. Tendrás un accidente. Will have an accident. Ok, entonces el día de hoy solamente avanzamos una plana. 100. La siguiente clase vamos a ver el going to. Con más profundidad. El will. De nuevo y el going to. Ok. Entonces, por favor, reciban las instrucciones de Santillana. Voy a asignar esta nueva tarea que ya corresponde al tercer trimestre. ¿Ok? Anótese 100, página 100, inicio del tercer trimestre. Inicio del tercer trimestre. Segundo trimestre acababa en la página 99 y en la 100. Es el inicio del tercer trimestre, ¿ok? Entonces, asigno la tarea entre hoy y mañana, ¿ok? Bye. Bye, mister. 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 Bye, bye. Bye, mister. Bye, bye.